canal Bonsai GenQ. Hoy pretendo hacer un vídeo donde os voy a poner una foto de cómo empezó el proyecto del junipero chinensis All Gold, y más o menos que veáis la trayectoria que ha llegado. Entonces ahora después voy a cortar la imagen, pondremos el junipero aquí y empezaremos a trabajarlo y ya os explicaré cómo. Pero primero quiero que veáis esta foto. Bueno, creo que hay una pequeña diferencia de cómo empezó y cómo va. Como veréis, el árbol está cada día que pasa más bonito. Entonces hoy nos vamos a centrar en pinzarlo y quizás alambrarle un poquito algunas ramas, como por ejemplo esta trasera, que no quiero que se me suba y tendré que bajarla y posicionarla, ¿vale? Entonces voy a empezar a alambrar un poquito, posiblemente también aquí empezaremos ya a hacerle las copitas, las nubes, que tan bonitas quedan, alambrando los mochitos en su sitio e intentando que este árbol ya vaya tomando la forma que tiene que tomar. Así que me voy a poner a hacer esto. Voy a posicionar primero algunas ramas, que las veáis, porque esta, por ejemplo, esta me la quiero traer, a ver, un poquito aquí adelante, ¿vale? Y esta de aquí, bajar un poquito, pero en fin, poquito a poco. Vamos a ver, vamos a posicionar primero esta rama. Perdonad si os quito la visual, pero es que necesito verla. Yo creo que como un número 2, me lo voy a ver. Voy a intentarlo con el 2. Y si no veo, si veo que el 2 no es bueno, no. Nos vamos a ir a 2,5. Vamos a ver. Lo voy a poner aquí. Como veis, me está echando un nevali muy bonito ya, ¿eh? Entonces voy a poner esta rama, me la voy a traer un poquito aquí, no para adelante para que no tope el frente, y esta quizás la posicione ahí. Con el 2,5 no sé si voy a tener suficiente, yo creo que sí. Vamos a ver. El sentido de estos vídeos que estoy haciendo es para que os deis cuenta de que con poco dinero podemos tener unos bonsai realmente bonitos. Vamos a ver, ahí nos estamos ayudando con la mano. Y este, pasarlo por ahí, no, lo vamos a pasar por aquí, ¿vale? Para ir justo al contrario de la marca anterior, ¿vale? Nos tenemos aquí, nos ponemos por aquí y así vamos continuando el sentido del alambrado. Esta rama no quiero perderla, por lo tanto me tendré que traer alambre aquí, y esta me la voy a traer hacia aquí. No sé si el alambre me va a venir bien. Me parece que está un poco, necesite un calibre un poquito mayor. Eso lo vamos a ver ahora mismo. Nos ayudamos con la mano y ahora esta rama me la voy a traer un poquito para acá. Y esta la voy a llevar un poquito para allá, ¿vale? Ahora esto tendremos que alambrar aquí el mochito y después tendremos que limpiarlo, ¿vale? Vamos a alambrar esta de aquí. Esta quizá un poquito menos. Un poquito menos, quizás sí. Ahí, ¿vale? Estas dos las veo bien. Posiblemente tendré que alambrar los mochitos estos que estáis viendo aquí para hacer la nube, y este quizás traérmelo hacia aquí y ya pinzaremos y haremos nuestra nube. Vamos arriba a este de aquí.
Este de aquí lo quiero bajar, pero para ello quizás dejarme que lo vea. No, esto lo vamos a bajar y lo vamos a tener quizás aquí, ¿no? Aunque la curva que estamos haciendo va a ser muy pronunciada. Tenemos la primera, estamos a la espalda, la primera, la segunda, esta tercera quizás, a ver que yo vea, me está cubriendo una espalda muy buena, pero si sí, esta, pero nada, pero es que estoy pensando, si sí, esta me la tengo aquí, esta me la puedo yo traer aquí y no la tengo que forzar tanto. Tendríamos que entrar, va a ser complicado entrar desde aquí. Entonces, lo suyo va a ser alambrar esta con esta. Quizás se vea, pero esta, hemos dicho que lo voy a traer aquí. Y esta quizás lo suyo es traerla un poquito aquí. Bien. Entonces, vamos a empezar con esta. Voy a traerme esta para acá un poco, si lo veis. La voy a posicionar aquí. Y esta me la voy a llevar ahí para que me cubra el hueco. Y luego esta me la daré un poquito para acá. Bueno, aquí voy a necesitar yo... Sí, con el 2,5 me vale. Lo que pasa es que me voy a tener que apoyar. Me voy a tener que apoyar en alguna de estas. Porque no quiero cruzar. Si me apoyara en esta de aquí arriba, tendría que cruzar un alambre, o quizás no, porque si entra por aquí, me la traigo de arriba, entonces vamos a alambrar estas dos. Por detrás del tronco, ¿no? Claro, vamos a alambrar estas dos. Y vamos a intentar no cruzar alambre, porque si cruzamos el alambre, entonces ya estamos perdidos. Eso se queda muy feo, antiestético. Esto tiene que venir, vamos, déjame que yo piense primero. Esto tiene que venir por aquí. A ver, me he quedado corto quizás. Esto lo vamos a meter por aquí. Vamos, para con esa torpe. Exactamente. Y esto va a venir aquí. Y esta me la voy a traer. Me la voy a traer aquí, así, ahora sí, ¿vale? Entonces, siguiendo un ángulo, según las directrices de Japón, hay que llevar un ángulo de 45 grados en el alambrado. Yo particularmente intento que sea 60, porque yo me he dado ya cuenta de que la función la hace exactamente igual. Espérate, que no quiero pisar estas ramas porque la necesito. La función la hace igual, el árbol tiene menos estrés porque tiene menos alambre y todo, creo que todos son ventajas. Entonces ya os digo que yo intento alambrar con un 60%, un ángulo de un 60% aproximadamente. Eso también hay que tenerlo siempre en cuenta. Vamos a ver cómo quedaría. Hemos dicho que esta la vamos a traer un poquito aquí y esta la vamos a traer hacia abajo y hacia allá. A ver, un poquito más así. A ver, sí, veis, aquí cubrimos ya un plano y aquí cubrimos otro. Esta quizá todavía hay que traerla un poquito más ahí. ¿Lo veis? Tenemos una espalda, dos, tres, y ya vamos cubriendo nuestros planos como hay que hacerlo. Vamos a retirar el exceso de alambre, que siempre es mejor porque así no nos pinchamos. Y aquí lo tenemos ya esto medio preparado también. Vamos a ver, otra rama que necesite... Esta rama la quiero yo más para acá.
Vista de frente, ahí me cubre el plano. Mirad, baja un poco la cámara para que se vea. ¿Veis? Aquí ya cubre el plano que yo quería. Vamos, es cuestión de ir cubriendo plano. Otra rama que necesite quizás alambre. Esta no. Esta está bien. Este alambre va a venir lo que es en los mochitos. Y entonces lo que voy a hacer es limpiarla un poquito. Porque os digo una cosa, que lo tengamos todo en cuenta. Aquí es mejor alambrar primero y luego pinzar, porque si nos ponemos a pinzar ahora mismo no sabemos hasta dónde tenemos que llegar. Este mocho me lo debo yo de traer aquí. Y este aquí, pero ¿cómo lo hacemos? Entramos con este. Déjame que piense, entro por aquí. Si entro por aquí, este me lo traigo aquí y este lo traigo aquí. Vale. Bueno, esto quizás sea lo más recomendable, es repartirlo. Que no piséis, no piséis hojas, que es lo peor que puede pasar, ¿eh? Vamos a coger un medio y vamos a intentar posicionar esa rama antes de nada, porque no me gusta como está. Por cierto, tengo que deciros una cosa. Estoy muy, muy, muy agradecido por la respuesta tan buena que hemos tenido en el vídeo de venta. Yo, sinceramente, no esperaba una respuesta tan buena. ¿Por qué? Porque es que se ha vendido todo. Todo. Todo lo que sacamos. Sacamos una piracanta, había tres, se han vendido las tres. Sacamos un olivo, había dos, se han vendido dos. Y ha habido personas que se han quedado sin su piracanta, sin su olivo. Entonces lo que voy a hacer, ya os lo adelanto, lo que voy a hacer es, ya he hecho un pedido. Bueno, esto tiene que venir, perdón, que no me quiero liar aquí, para seguir la dirección del alambrado anterior. Eso. Y esta la vamos a traer por aquí, porque lo que quiero es levantarla un poco. Como iba diciendo, he hecho un pedido, he traído más piracanta, he traído algún que otro olivo, porque hay personas, concretamente un señor de Portugal, que se quedó encantado con el olivo y no pudo comprarlo, porque se vendió de momento. Entonces, bueno, la semana que viene voy a hacer otro vídeo donde os voy a presentar algunos bonsai más que hemos traído, porque la verdad sea dicha que a mí me sabe mal que alguno de ustedes se quede sin un bonsai que os gusta. Esto aquí, usamos una coca y levantamos. Y esta ahora, a ver que yo vea. Aquí. A ver, suelta. Aquí. Así. Sí. Un poquito más para arriba. Desde aquí. Y luego bajamos. Las coquitas que queden para arriba siempre, ¿eh? Si vemos alguna rama que no nos interesa, se quita. ¿Vale? Los juníperos, ya lo he dicho en otras ocasiones, se pinzan con la mano, nunca con tijera. La tijera sirve para cuando damos con el cuerpo de una rama que ya está empezando a lignificar, entonces sí cortamos con tijera. Pero cuando sea hoja, no, no se debe de cortar, porque se queda, primero que se queda muy fea, se queda marrón y se queda feísima, la verdad.
Y segundo, que no es lo suyo, hombre. Yo sé que es más engorroso hacerlo con la mano, pero también es más profesional. Vamos, es que yo coloqué esto. Ahora sí puedo, creo. Vale, y ahora esta me la quiero traer aquí. Y esta aquí. Para intentar hacer la nube. No sé si lo estáis viendo, la verdad. Me gustaría que lo vierais bien, pero no lo sé. Esta parte de aquí que se me quedaba. Ahora sí empiezo a hacer el pinzado porque ya más o menos lo estoy viendo. Todo lo que se me sale para abajo. ¿Veis? Aquí voy a cortar con tijera, esperad, porque ya entro en el cuerpo de la rama. Esta rama la vamos a quitar porque sale para abajo. ¿Vale? Aquí y ahora. Ahí. La rama siempre abierta. Y después los mochitos son los que le van a dar la forma de nube. Este tiene que venir aquí y este tiene que venir ahí. Para ello tenemos que entrar. Si yo entro por aquí, no, no me va a llegar. Si entro, desde ahí no me va a llegar. Esta rama de aquí. Perdonadme, pero es que estoy pendiente de hacerlo lo mejor posible. Aquí, y luego esto me va a venir. Sí. Creo que sí. Quiero mover, ¿eh? Sí, lo comí, pero bueno, muy bien. Hemos dicho que si yo entro por aquí. ¿Cómo lo he visto antes que no lo veo ahora? No. Ahora sí. ¿Veis? Entro por aquí sí, siguiendo el mismo sentido del alambrado anterior para no montar alambres. Y ahora este, ayudándome con la mano, siempre importante ayudaros con la mano y sobre todo cuando las ramas sean más finitas, más delicadas. Con la mano derecha en este caso estoy sujetando la rama para no hacerle daño y con la izquierda estoy alambrando. Que por cierto, yo con la izquierda soy más torpe que un serrano, pero bueno. Y ahora esta, siguiendo el sentido del alambre, me lo tengo que traer a esta ramita, si es que puedo. Y tengo que darle un poquito de movimiento. A ver, un poquito más. Aquí hay que tener mucho cuidado porque esta rama esta es muy, 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 muy delicada porque es muy finita. Quiero la coquita aquí. Vale, ahora es cuando tengo yo que intentar. Esto se me ha movido. Coger el mochito este y traérmelo aquí. Y este. Traerlo ahí. ¿Veis? Ahora sí. Ahora sí empiezo ya con el pinzado. Para dejar la rama redondita, dejarla bonita y que nos dé la sensación de una nube, que es lo que siempre buscamos. ¿Veis? Con la mano siempre. Cuando llegáis a uno que no se pueda con la mano, entonces sí, cortáis con tijera. Pero siempre con la mano. Este, por ejemplo, huele divinamente. Sí, huele bien, ¿eh? Se me sale un poco, la quito. Vale. Esto iremos probando. Iremos probando hasta que demos la forma que queremos. Perdóname si pongo la mano adelante. Vale, aquí hay. Ya vamos ajustando, vamos viéndolo, vamos ajustando. Las ramas que veamos que van para abajo, se las quitamos. Por abajo tiene que ser la rama plana. Vale. Y ya vamos viendo la nube que se va a quedar muy bonita. Aquí.
aquí quizás todavía quede un poco, sobra un poquito, aquí también y aquí. Y ahora quiero que veáis, a ver si puedes coger la rama esta, sobre todo, mirad como ya tenemos nuestra nube hecha. ¿Lo veis? Perfecta. Siempre podemos ajustar un poquito. Bueno, una vez que ya habéis visto esto, vamos a hacerlo de siempre porque no, esto ya es muy cansado. Yo voy a seguir haciendo el trabajo y retomaremos el vídeo cuando, hombre, cuando ya esté la cosa un poquito más avanzada. ¿Veis? ¿Veis qué bonita queda la rama? Perfecta. Lo dicho, ahora nos vemos. Yo seguiré. Voy a poner tres alambres más, no mucho más, porque ya lo que yo quería, los principales que yo quería ya están puestos. Es posible que tenga que alambrar alguna ramita, como he hecho con esta, y lo haremos con esta. Y luego ya veremos el final, que será terminar el pinzado a mano, idearlo limpio y idearlo en condiciones. ¿De acuerdo? Venga, ahora mismo nos vemos. Bueno, pues ya estoy aquí otra vez. Os digo lo que he estado haciendo para terminar el vídeo. He estado limpiando todo el árbol, lo que necesitaba. He alambrado pues 1, 2, 3, 4, 5, 6 ramas creo que han sido. Y ahora lo que estoy ya es pinzando para igualar lo que es las nubes. Estas ya están terminadas, como veis las nubes están perfectas. Y ahora me queda lo que es terminar aquí el ápice, que lo voy a terminar en muy poquito tiempo. Pero esto ya pinzando con la mano. Pinzando con la mano y dándole una forma homogénea, de manera que, hombre, que quede bonito. De todas maneras, os digo una cosa, el pinzado es, no solo no es malo, sino que además, al contrario, es bueno, porque así el árbol brota con más fuerza, brota por muchos sitios, se densifica mucho más y conseguimos que cada vez el arbolito esté pues más tupido y esté bien. Este árbol se ve que está muy sano. Este árbol ya habéis visto, he puesto la foto, habéis visto exactamente cómo empezó esto. Esto empezó, me parece, fue con 7 euros. Y bueno, hombre, yo creo que la cosa ya más o menos está un poquito mejor. Vale, aquí me queda un poquito. De todas maneras, esto ahí ahora tendré yo que mirarlo mucho. Una vez y otra hasta que ya se quede totalmente perfilado. Pero, en definitiva, el trabajo, que es lo que importa, ya lo habéis visto cómo hacerlo, habéis visto cómo haceros vuestro propio bonsai, que eso sí que es importante, ¿vale? Aquí, ¿dónde estás? Que no te veo, ahí, aquí, y más o menos. Hemos conseguido lo que queríamos en principio, que era empezar ya a formar las nubes en nuestra rama, esas nubes que quedan tan bonitas y que tanto nos gustan, y la manera de hacerlas es esta, que habéis visto. Vale, yo creo que casi lo tenemos. A ver, tendré que, ya os digo, tendré que perfilar alguna que otra rama, pero esta, cuando esté un poquito más, ahora mismo está muy delgadita, habrá que alambrar y ponerla aquí para ir formando la nube, pero eso ya lo iremos haciendo nosotros con el tiempo y en los siguientes trabajos, porque claro, como todos sabéis, el bonsai es un arte, es un árbol que lo empieza un señor, lo trabaja su hijo y lo disfruta su nieto. Aunque la verdad sea dicha, lo disfrutamos todos por el simple hecho de estar trabajándolo, cultivándolo y disfrutando de él. A ver, ya me gustaría dejarlo más o menos terminadito. Este árbol ya no se va a tocar hasta la primavera porque estaba desalambrado. Se ha alambrado lo que ha necesitado y ya lo suyo es, ya lo tengo abonado y dejarlo que el árbol, bueno, pues se desarrolle bien, con salud, y
¿Ves? Todas estas cositas así que salen hacia abajo, esto hay que quitarlo, porque la rama por abajo tiene que ser plana, ¿vale? Y yo creo que ya lo tenemos, yo creo que ya está. Os lo voy a presentar. Esto que tenéis aquí al frente, tenemos una primera rama importante, ya bastante densificada, aunque no está terminada. Tenemos una segunda rama, con que ya hemos empezado a hacerle la nube, ya hay partes de ella que están alambradas y estamos intentando la nube. ¿Ven? Primera, segunda, la tercera, no, vamos a ver, uno, dos, la tercera va a venir en este lado para evitar el interior de curva y la cuarta nos las traemos aquí. Ten en cuenta que es un junípero, los juníperos no quieren un equilibrio total, el junípero lo que quiere es un desequilibrio ordenado. Luego, si veis el perfil izquierdo, tenéis aquí la primera, tenéis aquí la tercera, esta lo que me está haciendo es llenándome un hueco, y al igual que esta, en la trasera tenemos una, dos, tres, y de aquí cuando llegue el momento, no sé si acaba una cuarta o ya déjalo parte del lápiz. El perfil derecho, tenéis la primera, tenéis la tercera y tenéis la quinta, que es esta. Y el frontal. Lo voy a dar una vuelta así despacito para que lo veáis. Yo creo que ha quedado bien. Tened en cuenta que esto es un proyecto que se está haciendo y esto se empezó, creo que fue hace un par de años. Pero ya tenemos un bonsai aquí. ¿Vale? En fin. Trabajo terminado. Que claro, si mientras más lo miro, si sigo mirándolo no voy a parar. Porque otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que el árbol tiene que ser triangular. Esta rama no puede ser más larga que esta. Bueno, pues ya está, lo dicho, trabajo terminado. Espero que os haya gustado, espero que os haya servido de algo, que en definitiva de lo que se trata, de hacer trabajo para que... para compartirlo con ustedes, y si a alguien le sirve, pues muchísimo mejor. Y lo dicho, si os ha gustado, pues me regaláis un like. Yo, de todas maneras, siempre os voy a estar agradecido. Si tenéis alguna duda, me la preguntáis. Y concretamente de este bonsai tenéis todos los pasos que se han hecho en él desde que se compró en la planta de vivero. En una maceta de plástico, tenéis la formación inicial, tenéis el trasplante, tenéis una actualización el año pasado, que podéis verla para que veáis cómo ha evolucionado, y tenéis esta actualización. Lo he dicho, que si os ha gustado, muchísimas gracias, un saludo y hasta el próximo vídeo. Pon un bonsai en tu vida y si tenéis dudas, comentarios o correo electrónico. Muchas gracias.